Oh, oh. Pero bueno. Hola. Ya está un besote. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, Teófila. Mire, padre, tengo que decirle que estoy muy preocupada porque me acabo de encontrar por la calle un cartel que invita a un concurso de ateos. Es que la juventud ya no tiene, ya se ha perdido del camino, vamos, ya están... Están muy mal, muy mal. Estoy muy preocupada. Padre, dígame, hay que hacer algo. No te preocupes mucho, Teófila. Mientras no falten al respeto, no se metan con los demás, no le des demasiada importancia. Son los chicos de ahora, ya sabes, en este mundo secularizado, y tampoco tiene tanta importancia. Padre, tengo que decirle que tengo malos pensamientos. La ira me hace pensar muy mal. Tengo miedo de mis pensamientos. Lo siento mucho, no es de buena cristiana. ¿Qué tengo que hacer, padre? Tampoco le des demasiada importancia. Siempre y cuando no falten al respeto, no se metan con los demás, déjales hacer, hija mía, déjales hacer. Gracias, padre. Así me quedo más tranquila. Gracias a ti, hija mía. Ya sabes, siempre en la senda del Señor. Te voy a perdonar tus pecados. Ego te absorbo, in nomine Patri, et Filio, et Espíritu Santo. Amén. Lo tenía por aquí. ¿Podría ponerme un vaso de agua, por favor? Sí, eso. ¿Qué tal? Gracias. De nada. Mira. ¿Ves? El concurso de lo del vídeo ateo. ¿Podrías hacer algo tú también? Sí. ¿No te interesaría y colabora y hace algo tú también? Me interesa, de verdad. A ver. ¿Podría hacer un corto de la historia esa que contaste? ¿Cómo era lo del monje este que se fue? Francisco Javier. Sí, ¿cómo era aquel? Pues llegaron a Japón, trajeron pistola, perfume, espejo... Creo... ¡Hostia! ¡Qué bueno! Y que... Hablar del comunismo, vale, pues yo hablo de ahí, del Tito, de Stalin, de un poco de Marx, también puedo meter la frase, yo creo que esa es la clave, de hecho, de la religión que es el opio del pueblo. Sí, vale, pues me lo pienso un poquito, ahí preparar algo cortito y... Y eso yo creo que nunca se ha hecho, una lavativa atea. ¡Apas! ¿Verdad que sí? Pues ¿qué es lo que tú me estás preguntando? Sí, porque yo me estoy basando en las experiencias que yo tuve cuando estuve en el Himalaya, que alcancé la iluminación precoz y la iluminación alpargata al mismo tiempo, pero ¿sabes? Pero va a ser corto ateo de eso. Tú me lo estás contando en serio. Realmente yo no quiero hacer un corto ateo. Yo quiero hacer un corto multi-ateo, super-ateo. Embriagarlo todo del concepto telenovela, tú sabes. O sea, a mí me gustaría hacer mi corto, pero casi como una telenovela donde los dioses prácticamente muriesen, no sé, como una candombe, una llamayé, así tipo a lo cristal, tú sabes. Me parece genial. Que yo sabía que tú que me entiendes, me parece, siempre, tú me entiendes, me siempre, chico. La religión
La iglesia es una mierda, yo paso. Y yo, tía, ya está, ya fue. La cosa de la naturaleza, lo místico. Mira, yo sí. Aquí tengo la flor de loto. Porque ¿y yo? Es ¿estrellas? Que naturaleza. Claro. Es lo único importante. Sí. Algo un poquito más oriental, porque es que todo lo que tiene que ver con... Ni tampoco, ni tampoco. No. Hay que creer en nosotros mismos. Sangre de nuestro Señor Jesucristo, mátalos, blasfemos, pecadores, mátalos, mátalos, mátalos. Ja zvem, da si ti v resnici črn. Dragi Jezus, jaz vem, da si ti v resnici črn. Spremenili so te v belca, zlorabili so tvojo podobo, katoliška cerkev. Zlorabili so tvojo podobo. Ampak katoliška cerkev te je spremenila v belca. Zlorabili so tvojo podobo. Déjame llegar a tu corazón. No puedes ser tan insensible a mis súplicas. Lo siento. Lo siento, señora. Fueron muchos años con este dolor dentro. Muchos años de abandono. Yo no trabajo, pero viene Marta de Granada, de Marta. Ah, buenos días. Hola. ¡Oh! ¿Y el concurso de corto, qué tal? ¿Cómo va? Al final no se hace, no se ha presentado nadie. Oh, así. Oh. Bueno. Hasta luego. Adiós. Se tiene que santiguar. Repite lo último otra vez. Gracias, padre. Me quedo más tranquila y sí, te santigua. Sí, ya está. Vamos. ¿Ahora? Sí. Gracias, padre. Así me quedo más tranquila.
ego te absorbo in nomine Patri et Filio et Spiritu Santo. Amén.